¡Ey, el teléfono no se vaya a caer! ¡Fernanda! ¡No se vaya a caer! Armenta Flores, Francia. Valderrama Viña, Mérica. Berrellesa Velázquez, María José. Jorge Rosas, Andrea. Castro Benítez, Paloma. Castro Aviola, Seila. Castro Luño, Carmen. Castro Sánchez, Ana Alejandra. Castro Contreras, Yaira. Corrales Verdugo, Dulce. Cuevas Álvarez, Kenia. Rodríguez Castro, Eli. Dami Sintero, también. López López, Maribel. Allá sí, Jota, Marisabel. López Hernández, Linda Angelita. Oregón Galindo, Ana Patricia. Peñuela Libango, Elvin Garel. Pillado Soto, Jesús Adán. Robles Soto, Kevin Alejandro. Salud Urquiz, Jacqueline. Valdés Rodríguez, José Manuel. Valdés Sánchez, Michelle Joana. Valdés Valle, Natalia Estalí. Vega López, Esmani Yuselfi. Verduzco, María Fernanda. Buenas noches, pasaremos la lista de los egresados de la carrera de rehabilitación en el área de rehabilitación neurológica. Y por último, para finalizar la lista de traumatología, Cristian Chávez. Acuña Vázquez Perla Rubí. Aispuro Gagiola Jimena. Barajas Romero Esther Guadalupe. Bejarano Félix Dulce María. Hernández de Neb Argeni.
Cárdenas Valdés Javier Eduardo. Castellón Rodríguez Flor Azul. Cruz Solano Ana Lucía. Cuevas Álvarez Kevin Adrián. Fernández Ochoa Yanis Guadalupe. Gutiérrez Loera Diego Guadalupe. ¡Griten, griten, público! Inla Garrón Paulina Marín. ¡Es la porra, pues! ¡Es la porra! ¡Vamos, vamos! Longoria Bañuelos Gabine Paola. López Félix Yolanda Giselle. Martínez Estrada Maxi. Navarrete Méndez Frida Crescent. Pineda Leiva Josmán Azael. Rivas Jota Santos. Rodríguez Angulo Arisbel. Rodríguez Triana Alejandra Guadalupe. Sánchez Ramira Ramírez Irma Jacqueline. Soto Armenta Olivia Caeli. Soto Cota Licencia. Tirado Pérez Paul Alejandro. Vega Reyes María Isabel. Villaseñor Gutiérrez Luis Fernando. Vizcarra Medina Ana Gabriela. Vázquez Vizcarra Jocelyn Guadalupe. ¡Ánimo, Lupita, ánimo! Bueno, muchachos, voy a decir unas palabras para ustedes. Sí tengo sentimientos, aunque no parezca. Ok, antes que nada quisiera que me ayudaran, por favor, denle un aplauso, por favor, a los padres de familia de cada uno de ustedes, por favor. Muy bien, muchas gracias. Otro aplauso, por favor, para los profesores que están aquí reunidos, que también son parte fundamental en el desarrollo de ustedes. Bueno, antes que nada, felicitarlos por este logro que han conseguido. Ahí va el discurso. Se vale llorar. Okay. ¿Puedo pasar para allá? Es para mí un gran honor estar aquí con ustedes en este día tan especial y memorable. Quisiera expresarles el orgullo y satisfacción que he sentido desde que fui invitado a ser padrino de generación en el área de acentuación en rehabilitación neurológica. Quiero felicitar a los jóvenes porque han logrado subir un escalón más en su vida. Un escalón que enfoca el carácter y siembra la sabiduría en sus vidas. Felicidades. Pero también felicidades a aquellas personas que estuvieron con ustedes en este largo camino. Felicidades a ustedes porque sus graduados han logrado superar este importante peldaño de la pirámide de la vida.
Egresados, hoy termina la licenciatura en terapia física y rehabilitación. Recuerden siempre que tienen una gran responsabilidad consigo mismo y con sus padres. Seguirse superando todos los días y cada vez más. Se quedaron atrás las tareas incumplidas. Se quedaron atrás las impuntualidades. Luchen y lleguen, porque todo en la vida, jóvenes, es competencia. Y la única manera de conseguir lo que nosotros soñamos es preparándonos todos los días. Porque no sabemos qué oportunidad se nos va a presentar ni cuándo. Oportunidades de éxito las hay. No para todos, solo para aquellas personas que se preparan continuamente, sin importar la edad ni las circunstancias, porque nunca, nunca se termina de aprender. Los felicito mucho por su iniciativa. Quiero terminar con una famosa frase de George Shin: crecer significa cambiar. Y cambiar implica retos. Pasar de lo conocido a lo desconocido. Muchas gracias y muchas felicidades. Buenas noches, chavos. Yo tengo unas palabras para ustedes, ¿va? Principalmente felicitarlos a cada uno de ustedes, ¿va? Estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes, de verdad. Ustedes también me han enseñado mucho a mí, de verdad, ¿va? Pues nada, chavos, mucho éxito a cada uno de ustedes. Los quiero, aunque no lo crean, ¿va? A cada uno de ustedes. Saludos a todos. Y aquí su profesor Iván le va a decir otras palabras. Salud. No, muchachos, nada más quiero felicitarlos a los padres de familia, a los alumnos, y pues lo único que me queda es agradecerles por hacerme parte de este momento, y muchas felicidades y mucho éxito en lo que venga. ¿Listos? ¡Copas arriba! ¡Y salud! Un aplauso, por favor, para los graduados. ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Choque la copa! ¡Al que tengan ahí cerca! ¡Vamos, al que tengan cerca ahí! ¡Choquela, chavo! ¡Ánimo, vamos! A dos cámaras, mi chavo, mira. ¿Qué se siente la mamá de la Yanita? A ver, de unas palabras. Una palabra para su hija. Claro, todos estamos orgullosos de Yanita. A base de esfuerzo, dedicación. Y acá viene con la graduada. Vamos a ver qué se siente ser la graduada de esta noche. Una palabra. Venga para acá. Una palabra. Hay que tomar. Ándale. Todos, vamos. Aquí. Abrázame. Vamos, ánimo. Listo, vamos. A ver, aproveche.